3 horas, pero muy bien, la gente de Arenas Argentina nos atiende muy bien, hablamos genial, así que el próximo viaje, chicos, me lo bancan, porque viste, ya dando, haciendo propaganda de la aerolínea, no es la solución. Y acá estamos en el Lincoln Road, un día hermoso, un día precioso, ¿viste que te dije? Sí. Pues ahora estaba preocupada, que te decía que todos los días iba a llover. No te preocupes, cuando yo llego a Miami, cae el sol. Ay, qué lindo. Acá ya estamos en Miami, ya hace un tiempito que estamos. Estoy tomando sol porque al principio estaba nublado. Por el momento me siento bien, divertida, por el momento. Bueno, mañana tenemos ya pronosticado, mientras él descansa, nosotros vamos a ir a correr a la playa, vamos a tomar sol. Después volvemos y vamos a desayunar. Bueno, vengan con nosotros. Claro. Yo me levanto a las 8 de la mañana a desayunar. Hasta las 10. Pero aparte después, no, pero aparte me pongo a ver. Frente taguido. Después por TV Mía, me pongo a ver, estoy informadísimo, me pongo a ver el desayuno americano. Y los primeros días, bueno, ya sabemos, o sea, llegamos, nos bañamos, desarmamos bolsos, salimos a recorrer en el Rolls Royce. El mejor Rolls Royce, porque la verdad es que el auto está hermoso, es muy cómodo. Salimos a recorrer los lugares a los que él frecuenta. Pobre gente, boludo, un chucho que te va a hacer. Después lo vas a tener que bancar todo el tiempo, boludo. ¿Y qué te va a hacer? Dios nos ayuda, todos juntos. Todos juntos. ¿Fue enviado por el señor? ¿No ve la barba? Qué lindo Miami, por Dios. Me está mandando un mensaje de Virginia. Viste que estaba preocupada porque no me escribía. Y es que está enloquecido con la madre y me preguntó cómo estaba el clima acá. Allá está nublado el frío. Entonces le mandé una fotito. Para la envidia de los demás. Virginia Gallardo, vení, querida. ¿Cómo te viste un fin de semana, eh? Hace eso. Parte de la movida esta. Vos la invitaste. Yo la invité, Para su cumpleaños. Decile, ¿cuándo te viste un fin de semana? Uy, ya la escucho tu madre. Pila. Pollito, arroz, sano. Y hasta la salsa está caliente esto. Nosotros pedimos esa quesadilla. No hace falta que esté caliente, porque está caliente. ¿Cómo es la boleta que viene siempre? Mi bebé. Me quedo por... Cortá que... ¿Y cómo murió? ¿Qué pasa acá? ¿Eh? Tendría que inventar la forma de clonarse uno mismo, como decíamos hoy. Clonarme, que nazca el bebé, que sea un clon mío. Y que se le saque la información del cerebro a mí, el cuerpo lo desechen y se lo pongan al nuevo Ricardo Ford. Tenemos que buscar la forma de que eso suceda. Eso es un máximo. Ya se hizo una película de eso, así que... Vamos a entrar ahora a comprar zapatillas porque me faltan zapatillas. Tengo más o menos 300, 400 pares. Bueno, están bien, tienen muchas, pero... ¿Qué me tenés? Me las pelaron todas. Yo soy tu maestro, que supo enseñarte, fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, que supo enseñarte, de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas?
que soy el dueño de tu cama.